tercer periodo con estas dos semanas. Vamos a recordar como siempre las dos frases de inglés de estas dos semanas. La primera es... La primera es... Ya han escuchado varios videos antes. Vamos a recordarlas. Turn on your microphone, que significa enciende tu micrófono. Y la segunda frase de inglés es... I can't hear you, que significa no puedo escucharte. Bueno, mis hijos, en estas clases, en estas dos semanas, vamos a seguir trabajando en nuestro computador, vamos a seguir trabajando con trabajos tecnológicos, obviamente, vamos a seguir haciendo ejercicios, vamos a seguir avanzando, ya sabemos unas cosas, vamos a aprender otras, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Entonces te invito a que escuches y observes muy bien este tutorial para que sepas cuál es tu reto y qué debes hacer y cómo lo debes hacer. Bueno, mis hijos, vamos a continuar con el trabajo en documentos. Vamos a seguir reforzando la escritura en documentos. Recuerden que la idea es trabajar la ortografía, trabajar la velocidad al momento de escribir textos en documentos. Sabemos que esto fortalece tu motricidad fina, fortalece tu ortografía, fortalece tu velocidad. Y esta vez vamos a realizar un trabajo parecido, pero vamos a tener un cronómetro al lado para saber cuánto tiempo demoramos o cuánto tiempo duramos escribiendo dicho texto. Recuerden que la sinceridad es una de las partes más importantes en nuestra vida, por lo tanto, yo confío en ustedes y sé que la transcripción la están haciendo con sus manos, no están copiando y pegando. Entonces, el primer paso es abrir Google, buscar o más bien abrir tu Gmail, buscar documentos y colocarle el título a ese documento. Esperamos que cargue. Recuerden lo importante que es esto para la vida, porque no sabemos más adelante si van a necesitar transcribir algún texto o alguna otra actividad que le dejen los otros teachers. Quiero mandarle un saludo de agradecimiento, o más bien un mensaje de agradecimiento a Santiago Rivera, porque puso en práctica lo que les enseñé en el video pasado, donde yo les enseñaba cómo dividir la pantalla para ir haciendo dos cosas al mismo tiempo sin necesidad de minimizar o maximizar dos pantallas al mismo tiempo. En esta clase también lo vamos a seguir utilizando y ya les explico qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. El primer paso, como se los dije ahorita, es colocar el nombre al documento y este documento se va a llamar semana 9 y semana 10 del periodo 3. La S significa semana y la P significa periodo. Muy bien, vamos entonces a escoger un tema interesante, un tema en especial. Vamos a ver de qué quieren hablar. Yo por lo menos en esta oportunidad quiero hablar acerca de la danza. A partir del minuto, del segundo en el que tú empieces a escribir y empieces a decorar o a cambiarle el tamaño y la letra a tu texto, desde ese momento tienes que colocar o tienes que poner a correr tu cronómetro para ver cuánto tiempo demoraste transcribiendo y para ver cuánto tiempo duraste haciendo el trabajo. Entonces, empezamos.
Listo. Ahora quiero buscar en Google una o un concepto sobre lo que es la danza, pero no quiero estar maximizando y minimizando. Entonces volvamos a poner en práctica lo que aprendimos las semanas pasadas. Nos vamos al teclado y nos vamos a la tecla Window. Después nos ubicamos en las teclas de dirección, la que va arriba, la que va abajo, derecha e izquierda, y vamos a abrir la otra pantalla de Google. Listo, tengo dos pantallas en una. Voy a consultar entonces qué es la danza. Esperamos que cargue. Y dice, la danza es una de las expresiones corporales más ancestrales que caracterizan a la historia del ser humano. Se trata de la expresión principalmente corporal que acompaña un ritmo acústico. De este modo, encontramos que se dice que la danza es un lenguaje del cuerpo. Es decir, un lenguaje corporal. Por medio de la danza nosotros expresamos ideas y sentimientos. Entonces, como yo tengo a mi derecha mi concepto de danza, ahora yo lo voy a escribir a la izquierda, pero voy a ir despacio, con calma y como yo lo quiera escribir. Listo, ya tengo mi concepto, ya tengo mi primer texto. Ahora me voy con el segundo texto o el segundo párrafo.
Cuando te salgan esas rayitas rojas debajo de la palabra, significa que esa palabra está mal escrita. Entonces le das clic derecho y enseguida te aparece la palabra bien escrita y le das clic izquierdo. Listo, voy entonces a regresarme a mi pantalla normal. Y voy a leer, observar y analizar exactamente lo que hice. Perfecto, voy a cambiar de letra, voy a cambiar de color. Voy a justificarlo. Y voy a acompañar este texto con una imagen. Y listo, aquí tengo mi trabajo. Debiste haber tomado el tiempo, el cronómetro, cuánto tiempo demoraste haciendo tu texto. Y recuerda que esto lo estamos haciendo para recopilar la información que hemos trabajado en el periodo, para reforzar la motricidad fina, para reforzar la agilidad y la velocidad al momento de escribir textos en el computador y al mismo tiempo estamos reforzando la ortografía. Goodbye.